Gracias. Buenas tardes. Estados Unidos aumentará los salarios mínimos en 18 estados, equivalente a 4.5 millones de beneficiados. Más de 4 millones de trabajadores estadounidenses recibirán 2018 con un aumento de sueldo, gracias a las nuevas leyes y regulaciones que entrarán en vigor en 18 estados del país a partir del 31 de diciembre. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov aseguró hoy que Estados Unidos debe abandonar Siria en cuanto los yihadistas sean derrotados, lo que en su opinión ocurrirá pronto. Temperaturas congelantes y vientos gélidos azotan gran parte del norte de Estados Unidos e incluso impusieron récord en una ciudad de Minnesota que está tan fría que se conoce como hielera de la nación. Se pronostica que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Al menos 40 personas murieron y más de 30 resultaron heridas hoy en un atentado suicida en Kabul contra un centro cultural de la minoría chiíta en Kabul, que alberga una madraza o escuela cerámica, una mezquita y las oficinas de una agencia de noticias afgana. Al menos 10 personas resultaron heridas al explotar una bomba en un supermercado de San Petersburgo, según informaron las autoridades de la segunda ciudad rusa. La explosión obligó a cerrar el negocio y evacuar varias decenas de personas. Según los servicios de emergencia, la explosión no provocó daños en el inmueble ni provocó un incendio. Todo de mi parte, vuelvo contigo, Natalie.